de hoy, en Café Chejo, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Andrés Barba acerca del género del cuento. Yo creo que tiene pocas virtudes, más bien inconvenientes. Es exigente, es mucho más exigente que la novela, requiere más atención, requiere más esfuerzo intelectual por ambas partes, requiere un esfuerzo mayor por parte del escritor y requiere un esfuerzo mayor por parte del lector. Debe ser releído casi siempre cuando se trata de un buen cuento. Yo veo inconvenientes. Andrés Barba es un escritor español que ha incursionado en el ensayo, el cuento, la poesía, la novela y la traducción. Su obra, La hermana de Katia, fue adaptada al cine en 2008 ganando el premio Golden Calf al mejor guión. Su novela breve intitulada Muerte de un caballo fue reconocida con el premio Juan March en 2011 y su obra República Luminosa fue galardonada con el premio Herralde de Novela en 2017 y el premio literario Fronteras en el 2021. Actualmente el autor trabaja en su editorial El Cañón de Garibaldi, una editorial que conjuga las artes gráficas con la literatura. Hay algo que tiene que ver con la fascinación por la literatura, que nace de la fascinación elemental por oír una historia bien contada, sin más, ¿no? Es como el germen, es como el uno más uno de la experiencia de la literatura. A esa experiencia, uno le va sumando como placeres posibles. El placer estético de un texto bien elaborado, el placer estético de un conocimiento del mundo, el placer estético de un aprendizaje moral, ¿no? Pero ese aprendizaje esencial, ese placer esencial de una historia bien contada, si no está, no importa lo hermoso que sea el castillo, se desmorona, no tiene cimientos. ¿A quiénes consideras alguno de los principales exponentes del género del cuento? Una de mis escritoras predilectas es Alice Munro. Alice Munro tiene una cosa muy particularmente bonita y es que sus personajes van envejeciendo con ella. Cuando tiene 30 años escribe cuentos sobre personas que tienen 30 años, cuando tiene 40 de 40, cuando tiene 50 de 50. Alice Munro tiene, es como si se hubiera inventado un género llamado realismo, ¿no? O sea, uno tiene la sensación tan extraordinaria de tocar algo totalmente real. Y es una sensación bastante poco frecuente, ¿no? De estar tocando la vida en una dimensión no solo plausible, sino maravillosamente cierta. Para mí la experiencia de que algo es cierto está muy relacionada con la experiencia del placer en la literatura. Nunca siento placer cuando tengo la sensación de que algo no podría ser cierto, ¿no? Y cuando siento que algo es muy cierto, siento un enorme placer al leer. Y Alice Munro me parece que es una escritora que es muy cierta. Me gusta mucho John Cheever, por ejemplo, también parece un extraordinario cuentista. Me gusta mucho Fitzgerald, a quien también tuve el placer de traducir, porque es un escritor fascinado, es un cuentista que siempre escribe desde la fascinación. Todos los relatos de Fitzgerald son relatos de un enamoramiento. En realidad es un hombre que siempre está hablando de enamorarse. Eso es muy bonito de Fitzgerald. Y además, sobre todo en sus primeros relatos, que son los que yo traduje, se ve que está ya formado, es una cosa extraordinaria. Está con 20 años perfectamente, todas las virtudes de Fitzgerald ya están ahí. ¿Qué cuento de Alice Munro te gustaría recomendarnos? Es un cuento que está en un libro que se titula Amor, noviazgo, matrimonio, odio, amor, noviazgo, matrimonio. Es como, en inglés es Hateship, Friendship, Loveship, Courtship, algo así. Es un libro fantástico, para mí es mi libro favorito de Alice Munro. Y es un cuento en el que relata cómo el marido de una mujer que está enferma de Alzheimer va a visitarla todos los días y allí descubre que su mujer enferma de Alzheimer se ha hecho novia en la clínica en la que vive de otro enfermo de Alzheimer. Y es la relación que mantiene este hombre que va a ver a su mujer sentada de la manita con otro hombre, la relación que tiene este hombre con la esposa del hombre del que se ha enamorado su mujer, ¿no? Es un cuento extraordinario, además yo en ese momento estaba intentando escribir una novela sobre el Alzheimer, que es una enfermedad extraordinariamente difícil de contar porque es muy propensa a la cursilería narrativa en todos los términos, ¿no? Y sin embargo me pareció que Alice Munro lo trataba con un... partiendo de un hallazgo, deslumbrante, que es como ver, en realidad es como ver a tu pareja desde fuera y desde dentro a la vez, ¿no?
compartir su experiencia, porque uno sabe lo que está ocurriendo desde dentro de ella, pero desde fuera, ¿no? Invertirla, digamos. Uno podía haber hecho una paella de cursilería con eso, letal, ¿no? Y sin embargo ella se contiene, ¿no? Se contiene lo bastante como para que el cuento confía en que la historia puede emocionar sola. Igual que uno debe confiar en que la realidad emociona sola si uno la describe y la relata bien, ¿no? Y ella confía en que esa escena va a emocionar y se mantiene a distancia y es neutral y al final es de una emoción fortísima, ¿no? Es un cuento fantástico. El día de la desaparición en el supermercado, durante la cena, ella le preguntó: tú sabes lo que tendrás que hacer conmigo, ¿no? Tendrás que meterme en ese lugar, Lago del Llano. Grant dijo: Lago del Prado. Todavía no hemos llegado a esa etapa. Lago del Llano, Lago Lelo, continuó ella como jugando a competir. Lago Lelo. Es Lago Lelo. Él dijo, en el caso de que pensaran en ello, no tenía por qué ser una medida permanente. Podía ser un tratamiento experimental, una cura de reposo. Regía la norma de no admitir a nadie el mes de diciembre. En las vacaciones siempre había caídas emocionales. De modo que hicieron el viaje de 20 minutos en enero. El supervisor les explicó que había otra norma. Los residentes nuevos tenían prohibidas las visitas durante 30 días. La mayoría necesitaba ese plazo para asentarse. Antes de que se estableciera la norma, había reproches, lágrimas y rabietas, incluso de los que habían ingresado por voluntad propia. Al regresar, Andrés Barba nos hablará de uno de sus narradores literarios favoritos. Y también nos compartirá uno de sus relatos cortos predilectos. Ya volvemos. Barba es capaz de reproducir los pensamientos infantiles con una exactitud tan inquietante que casi roza lo siniestro. Sarah Perry, de The Guardian. Café Chekhov continúa conversando con el escritor Andrés Barba acerca del género del cuento. Yo creo que no hay ni un solo buen escritor de cuentos en España. A lo mejor Clarín un poco, pero en general somos muy malos escritores de cuentos, los españoles, ¿no? Y sin embargo, Latinoamérica ha sabido hacer del relato su género privado, ¿no? Ha sabido, digamos, Borges, por ejemplo, ha sabido llevar el género del relato a una dimensión metafísica a la que no lo había llevado ningún escritor nunca. Uno puede incluso detestar a Borges como escritor, no emocionarse ni lo más mínimo con él, y sin embargo es imposible no reconocerle, digamos, su dimensión absolutamente esencial en la historia de la literatura, ¿no? Yo creo que Latinoamérica se ha inventado el cuento en español. No existía el cuento en español antes de que los escritores latinoamericanos se pusieran a hacerlo. ¿Qué tipo de cuento te interesa como lector? Yo no soy un gran lector de cuentos breves. Por lo general me molestan los cuentos demasiado breves. Casi siempre me parecen ocurrencias. Me gustan los cuentos cuando tienen a partir de 20 páginas, digamos. Me gusta sobre todo una media distancia. El cuento largo es lo que más me gusta. Los cuentos que tienen alrededor de 40 páginas, que casi parecen como novelas concentradas o semillas de novelas. Me apasiona mucho la extraña distancia que son estas extensiones, ¿no? Se parece como al corredor de 1500 metros, ¿no? ¿Cómo se corre en 1500 metros? A toda velocidad no puedes correr porque te quedas a la mitad, ¿no? Tampoco puedes correrlo demasiado despacio porque la gente corre. Tienes que medir todo estratégicamente. Me interesa mucho esa distancia porque es estratégica, porque uno tiene que conocer muy bien la materia que está narrando, porque es imposible que solo sea una ocurrencia. Uno tiene que haber conocido algo o haber comprendido algo. Y porque si funcionan bien, si están bien estructurados, bien organizados, generan un impacto muy, muy fuerte, muy intenso. ¿Cuál sería el segundo relato que te gustaría recomendarnos? A mí hay un texto que me interesa mucho, que es Tifón. Un capitán de un barco, que es un hombre mayor a punto de jubilarse, de repente carga su barco de
200 chinos que vuelven después de un año trabajando, regresan a sus casas en China y los mete a todos en las bodegas con sus ahorritos en sus cajas. Y le avisan al capitán de que va a venir un tifón absolutamente horrible, espantoso en mitad de la noche, pero como al capitán nunca le ha pasado nada en la vida, y es verdad que hay gente así a la que nunca le ha pasado nada en la vida, dice, da igual, se adentra en el, digamos, en el océano. Y efectivamente, en mitad de la noche hay un tifón absolutamente brutal. Brutal significa que todas las luces del barco se rompen, por supuesto, y hay como una... nadie ve nada, solo se oye el rugido del mar, todo el mundo está a tientas en el barco, y en la bodega donde están todos los chinos, los bandazos del barco hacen que se rompan todas las cajas de los ahorros, y los chinos se ponen a matarse entre sí. Entonces hay una tormenta en el exterior, una tormenta en el interior, y nadie ve una mierda. Entonces es maravilloso, ¿no? Porque solo la idea es tan fascinante, ¿no? Escribir un cuento donde nadie ve nada, todo el mundo está a punto de morir, solo se oyen voces, pero nadie sabe de quién son. Me parece como de una sofisticación técnica, solo como proyecto, digamos, narrativo, es fantástico, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo literario de Joseph Conrad? Conrad es un escritor muy interesante desde el punto de vista descriptivo, desde el punto de vista atmosférico. Es muy eficaz, extraordinariamente eficaz desde el punto de vista atmosférico. Luego es un escritor de grandes ideas. Uno puede percibir que detrás de todos los textos de Conrad hay una idea fantástica, hay una idea maravillosa, ¿no? Eso no siempre ocurre con los grandes autores. Hay autores que tienen ideas minúsculas y resoluciones maravillosas, ¿no? Conrad siempre tiene ideas maravillosas. Es una de las cosas que más me fascina de Conrad, sus ideas narrativas. Y luego es un autor al que, si uno le coge cariño, le ve también muy bien los defectos. Es un autor, en los textos más largos, que cuando está perdido sencillamente sigue escribiendo, y hay, en todos los relatos de Conrad hay como de repente meandros, ¿no? No sabe por dónde tirar, y uno percibe como la propia indecisión de Conrad, y es muy bonita porque se parece a la indecisión en la propia vida cuando uno no sabe por dónde tirar, ¿no? Se pone como a mirar hacia un lado, hacia otro, y describe de repente un camino que está ahí, otro que está allá, y de repente, no, ese. Y así de repente se resuelve el relato. Eso me gusta que se nota la indecisión de Conrad también. Por momentos el viento llegaba al barco como succionado por un túnel, en un impacto de fuerza sólida y concentrada, levantándolo del agua y sosteniéndolo suspendido un instante, con un solo temblor que lo recorría de punta a punta y después lo dejaba caer de nuevo. El mar, aplastado por momentos por las ráfagas más fuertes, se volvía a levantar, elevando los extremos del Nanshan en un torbellino de espuma nevada que en la oscuridad se prolongaba hacia adentro de las barandas. Y sobre esta sábana resplandeciente, tendida bajo la negrura de las nubes, y que daba un resplandor a su lado, el capitán Maguire alcanzaba a ver algunas manchitas como de ébano. Era todo lo que podía ver de su barco. El castillo del medio era como una roca distante, con el agua hirviéndole a su alrededor, bañándola, escurriéndose, rodeándola, como la roca en medio de una marejada a la que se aferran los náufragos antes de desprenderse de ella. Al volver, nuestro invitado nos hablará de uno de sus autores norteamericanos favoritos y también sobre uno de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Barba ha entendido perfectamente la agresividad que a veces define nuestros encuentros románticos, y la limpidez de su prosa es el vehículo perfecto. Suplemento literario de The Times. Café Chekhov conversa con el escritor Andrés Barba acerca del acto de leer. Lo único que me ha convertido en un buen lector ha sido el placer que sentía leyendo. Y lo único que me ha hecho abandonar la lectura era que dejaba de sentir placer. Desconfío mucho como de las
campañas de la literatura cívica, de que leer nos hace mejores ciudadanos o personas, yo no creo que la lectura nos mejore. Ni siquiera creo que la literatura nos haga necesariamente más sabios, pero de lo que no tengo duda es de que la literatura nos da un gran placer. ¿Qué podrías compartirnos acerca del estilo literario de Borges? Borges inventa un género, el género del cuento. Se lo inventa Borges, en cierto modo, ¿no? Hay una dimensión, digamos, que el relato no había adquirido en la historia de la literatura hasta que llega Borges. Y en ese sentido, no es solo un gran escritor, es un escritor único, digamos, ¿no? Es un inventor de un género. No se trata solo de que los cuentos de Borges sean metafísicos, o sea, son muchos elementos los que hacen que Borges se convierta en un escritor que lleva al género a un kilómetro cero, digamos, ¿no? Y sobre todo, hay una cosa fantástica y es, uno no puede escribir cuentos después de Borges, por muy lejos que esté de Borges, sin tener en cuenta a Borges mentalmente. ¿De quién sería el tercer relato que te gustaría recomendarnos? Es un cuento también largo de Henry James que se llama El pupilo. El pupilo es un cuento muy bonito, muy interesante y muy Henry Jamesiano también, de un maestro que es contratado para encargarse de la educación de un niño en una familia que es muy excéntrica y que está de viaje por Europa, ¿no? Este profesor es un muerto de hambre, es un estudiante muerto de hambre, que acaba, digamos, encargándose de la educación de ese niño, que es extraordinariamente sensible en una familia donde todo el mundo es muy bruto y muy excéntrico, que todo el mundo le da igual y tal. Y nadie en realidad se da cuenta de la excelencia, de la sensibilidad de ese niño, que es el hijo más pequeño de todos, y que por supuesto, y esto es muy regenerianciano, es un niño enfermo, ¿no? Entonces se produce una relación de amor y fascinación entre el alumno y este maestro, dentro de esa cápsula de excentricidad absoluta de la familia y dentro de esa otra cápsula de hostilidad económica que es el mundo. Entonces, es un cuento que trata dos cosas que a mí me gustan mucho. Uno es lo difícil que es arreglarse bien con la vida cuando uno no tiene absolutamente nada de dinero. Cómo lo elemental, algo tan elemental como lo material, hace que todas las cosas sean difíciles y complicadas. Y es, el tema del dinero es un tema que me gusta ver tratado porque es un tema muy, en general, muy proscrito de la literatura, ¿no? El mundo de lo literario parece que todo el mundo tiene dinero para vivir, ¿no? Por eso me gustan los escritores que hablan de dinero. Y luego me gusta cómo trata en este relato en particular la fascinación intelectual, de la rendición intelectual por alguien, ¿no? Cómo el maestro se rinde ante la extraordinaria sensibilidad del niño y cómo el niño se rinde ante su tutor, ¿no? ¿Cómo describirías el estilo literario de Henry James? Yo creo que el gran talento de Henry James es identificar qué es lo importante en una escena y luego eludirlo por completo, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, hay una escena donde una pareja está divorciándose, por ejemplo, o separándose, ¿no? Uno puede elegir muchas aproximaciones para narrar esa escena. Henry James decide cuáles son todas las aproximaciones razonables, todas las aproximaciones esenciales, y luego utiliza una completamente distinta, ¿no? Es como si uno escribiera una escena y luego quitara lo esencial y solo quedara lo accidental, pero el hueco de lo esencial. Y uno percibiera lo esencial de una manera totalmente transversal, no de una manera frontal. Por eso es tan moderno, por eso nos sigue interesando Henry James, porque lo interesante está, pero está eludido, está el hueco. Algo ha ocurrido aquí, interesante, que acaba de desaparecer y nosotros podemos todavía sentir el aire que ha movido esa presencia, ¿no? Sentimos la presencia en su ausencia. Eso es lo interesante de Henry James. Siempre elige una manera invertida de narrar. Al llegar a París, se instalaron en un pequeño piso amueblado, una cuarta planta, en una avenida de tercera categoría, con mal olor en la escalera, y se pasaron los 4 meses siguientes en la más absoluta indigencia. La mejor parte de aquella estancia frustrante les tocó al preceptor y a su alumno,
quienes, visitando los inválidos, Notre Dame y la Conciergerie y todos los museos, se dieron un centenar de paseos de lo más gratificantes. Llegaron a conocer el París que les interesaba, lo cual resultó útil, pues otro año regresaron para una estancia más prolongada, cuyo recuerdo hoy se entremezcla confusa y lamentablemente en la memoria de Pemberton. Aún ve los raídos bombachos de Morgan, aquellos bombachos eternos que no hacían juego en la blusa y que, a medida que el niño iba ganando altura, iban perdiendo color. También recuerda los agujeros que había en sus tres o cuatro pares de medias de color. En nuestra próxima emisión, charlaremos con el escritor Juan Pablo Villalobos acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre algunos de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Creo que los escritores escribimos como podemos, número uno, y después también escribimos pensando en los libros que nos gustan, ¿no? O sea, de alguna manera queremos escribir un libro que nos gustaría leer, ¿no? Un libro que a nosotros nos atraparía y que dejaría una huella en nosotros, ¿no? Y en ese sentido, a mí la literatura que más me interesa es la literatura, si no humorística, irreverente, ¿no? Lo solemne, la verdad, es que me aburre. Lo solemne me parece pedante, me aleja, ¿no? Me parece que hay una idea de la literatura muy rancia que tiene que ver con la solemnidad, y por eso me interesa a mí el humor. Es solemne la tradición literaria mexicana, en parte. Lo que es solemne es el canon, no toda la tradición. Porque hay grandes autores irreverentes en nuestra tradición, ¿no? Ya mencioné a Monterroso, mencioné a Ibargüengoitia, añadiría a Francisco Tario, añadiría a Efraín Hernández, añadiría más recientemente a Francisco Hinojosa, a Villoro, a Sada, ¿no? Son autores que no entrarían en ese canon solemne, ¿no? Pero tuvimos dos grandes figuras en el siglo XX mexicano, ¿no? Paz y Fuentes, que eran tremendamente solemnes, ¿no? Y que impusieron de alguna manera una visión muy seria de la literatura mexicana. Me atrevería a lanzar así la polémica de que es más importante la obra de un Pitol o la obra de un Ibargüengoitia que la obra de un Carlos Fuentes.